Muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información. Como siempre, usted ya sabe, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y los invito a compartir los títulos para hoy. Llamado a la solidaridad, José Cepaz. Natalia hace 14 años que sufre epilepsia, no camina ni habla. Su madre reclama que Ioma la traslade a un centro médico. Hoy escuchamos su testimonio. Moreno, una bala perdida hirió su brazo. Ocurrió durante el brindis del 24 de diciembre en Villa Trinidad. Hablamos con la víctima. Luján, problemas con la red de agua. Varios barrios del distrito sufren la falta de suministro. Las autoridades trabajan para solucionarlo. Y ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información de la jornada. Pero usted ya sabe, antes de comenzar, siempre le recordamos nuestras principales vías de comunicación. Ténganlas a mano. 4469-7466 es nuestro número de teléfono, el número de las noticias, el número de las denuncias. Allí usted se puede comunicar con nosotros. 4469-7466. Si no quiere llamarnos por teléfono, también tenemos un email que es noticieroprovincial@gmail.com. Usted nos puede enviar información, pero también nos puede solicitar información. Respondemos todos y cada uno de los emails que nos llegan. Estamos preparados y listos para comenzar ahora sí con toda la información. ¿Y sabe qué? Lo vamos a hacer con uno de los títulos. Preste mucha atención porque este es un pedido solidario. Vamos a conocer la historia de una persona que pide a gritos por su hija para que Ioma la lleve a un lugar como corresponde, donde le den la atención que necesita. Ella tiene 38 años, pero hace 14 que sufre de epilepsia, no habla, no camina, su mamá le hace licuados para poder alimentarla. Es una situación conflictiva y vamos a escuchar el desgarrador testimonio de Graciela, la mamá. Sí, mi hija de 14 años pasadito está sufriendo convulsión, epilepsia, tiene el botón gástrico y tiene, ¿cómo se llama?, no camina. Ella hay momentos que no habla, a veces conmigo mismo, apenas, y si la saco afuera, menos que menos, no habla. Bueno, contame, ¿ella lleva una alimentación especial? ¿Cómo hacen con todo eso? Le hacemos con lo que hago, que es con la mini procesadora. ¿Hace licuados? Exacto, sí. Bueno, contame, esa situación, ¿ella se está atendiendo en algún lugar? ¿Ella puede estar acá o tiene que ser trasladada a algún lugar? Ella ahora tiene Ioma, de tanta lucha que me ayudó mi abogado, el señor Eloy, Gustavo Eloy, porque si no estaba con... Bueno, evidentemente había algo que hacer. Bueno, contame, ¿qué pasó con eso? Ahora, ¿qué pasa? Ella requiere cuidados que no están tanto a mi alcance. ¿Es decir, un centro de día? Exactamente, es como decir, estamos haciendo los trámites de un hogar. ¿Pero qué pasa? ¿No llega? ¿No confirman? Es que Ioma no está dando el ok. Ya por medio de la justicia, todo, hicieron el petitorio y no... ¿Ioma se sigue negando? Exacto, el día 4... parecía que iban a venir acá para buscarla, y el día 22 y hasta la fecha no han venido nadie. ¿Qué edad tiene tu hija? 38 años. Bueno, realmente es triste verla así porque ustedes están desesperados buscando ese traslado. Sí, ahí justamente en el hogar La Quinta,
justamente, están ansiosos, que tiempo atrás y ya estuvo, y yo la saqué equivocadamente, bueno, pero... Ahora, si la gente de IOMA te está mirando, ¿qué le dirías a la gente de IOMA que te está mirando? Que por favor, que reflexionen, que es un caso de vida y muerte en cierta manera, porque mi hija está... A gritos pidiendo, porque ¿qué pasa? Que ahí tiene. Claro, atención. Vos acá no le puedes dar la atención que le dan allá. O sea, una mamá le hace la atención a lo que corresponde, pero es médico permanente ahí. Claro. Y estoy muy agradecida cómo la estaban atendiendo en ese hogar. Y el pedido es desgarrador. Usted conoció la historia. Esperemos que prontamente las autoridades de IOMA se pongan a la altura de la situación y que le den la atención que corresponde y que necesita. Esta mamá no puede más realmente. Se le hace muy difícil mantenerla. Ella necesita cuidados especiales y por eso están luchando para que la obra social realmente le dé el lugar que merece, para que la atiendan como merece. Vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar lamentablemente de otra bala perdida. Esto sucede en las fiestas, ¿eh? Y esto es algo que realmente da tristeza, saber que hay gente que no piensa en los demás, que toma un arma para celebrar y que dispara al aire. Esa bala en algún momento puede herir o matar a alguien. Vamos a contarles lo que sucedió precisamente en Moreno el 24 de diciembre, donde una persona fue herida en su brazo por una bala perdida. Vamos a escuchar el testimonio de Elsa, la víctima, lo cuenta en primera persona. Elsa le decía a su marido, a Roberto, a ver, un milagro de Navidad. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy nos estamos riendo. En aquel momento, el 24, 25 ya era una desesperación absoluta. Sí, totalmente. un susto terrible. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Yo estaba escribiendo un mensaje a mi hijo porque no pasó la fiesta con nosotros, porque mi nuera trabajaba el otro día, así que lo estaba saludando por la fiesta. Pero llegué a escribir medio mensaje cuando siento que... un golpe en el brazo, pensé que era un piedrazo realmente, pero fue muy, como muy profundo, me dejó como helada en ese momento. Y miro para todos lados para ver quién tiró o qué pasó, y cuando me vuelvo a mirar el brazo me veo un huequito, y en eso empiezan a saltar borbotones de sangre. Y como es este... y en ese momento, bueno, me fui a lavar abajo de la canilla y vemos que el huequito era como de un orificio de un balazo. ¿Qué? En ese momento usted no se dio ni cuenta de que era un balazo. No. ¿Quién le dijo, puede ser un balazo? Mis hermanos que me vieron la sangre, me llevaron abajo de la canilla y veían cómo sangraba, me decían, no, esto tiene que ser una bala perdida. Por el orificio me decían eso, es una bala perdida. A ver, ¿qué hicieron en ese momento? ¿Le hicieron algún tipo de curación inmediata en el brazo para que deje de sangrar? No, metí el brazo bajo de la canilla, sí. Para ver si dejaba de sangrar, y bueno, no, me envolvieron con un trapo ahí, y bueno, salimos disparando para el hospital. Claro, fueron al centro Bransen, que es de Ituzaingó, porque les queda más cerca acá de sí, Villa sí. Trinidad, sería sí, esto sí. Específicamente. Claro. Sí, sí, fuimos al hospital de Ituzaingó, el nuevo, y me atendieron, la verdad, que es maravilla. Y en 20 minutos estuvo el traslado para el Instituto de Aedo, así que, pero me atendieron muy bien. Claro, lo hablábamos con Roberto, no lo operaron en ese momento porque no era peligro de vida, y aparte porque estaban todos preparados para otra cosa, otro tipo de emergencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora vamos a ir ahora a ver la herida, cómo va. A ver si no camino la bala, y seguramente me dijeron de que iba a ser una cirugía programada. O sea que hoy no la operarían. Siempre y cuando la bala esté quietita, no. ¿Cómo se siente usted? Yo, bien, de todo bien. Sí, con un poco de dolor, sí. ¿Le dieron algún calmante? Sí, antibióticos, calmantes, todo, sí. ¿A qué hora fue específicamente? ¿Ya fue el 25, ya fue la Navidad? Sí, sí. Y sí, habrá sido 12:10, porque terminamos de brindar
y agarré el celular para saludar a mi hijo. Era mucha gente la que estaba, digamos, compartiendo. ¿Cuántos eran No, no, aproximadamente? éramos 10 personas, ¿no? O sea que Sí. podría haber sido cualquiera. Sí. Y podría haberle pegado en cualquier otro lado si es que estaba haciendo otro movimiento. Es que estaba sentado mi marido ahí. Él se levantó al baño y como yo le había dado el celular a él, fui y a escribir el mensaje me quedé parada ahí. Capaz que si estaba sentada me daba en el pecho. Muy bien, allí teníamos entonces este testimonio y realmente es la segunda nota que compartimos en este año que se va, de esta imprudencia por parte de la persona que disparó un arma de fuego, nada más y nada menos que para celebrar qué. Es la posibilidad de herir, de matar a alguien y esto lo podemos contar porque la mujer recibió una herida en el brazo. Pero realmente pudo haber sido letal. Y lo dijo en el testimonio. En ese lugar estaba sentado su esposo. Tal vez él sería una víctima fatal de todo esto. Así que le pedimos encarecidamente que no utilicen armas de fuego, por favor, para nada, porque eso es dañar a los demás. Vamos ahora a cambiar el eje de la información. Tenemos muchas noticias para seguir compartiendo y realmente lo vamos a hacer ahora a través de una videollamada. El 30 de diciembre sin duda es una fecha que nos acerca al final de un año, pero para los argentinos en 2004 realmente fue la fecha de una gran tragedia, de algo que no tiene que volver a ocurrir jamás y que nunca tuvo que haber ocurrido. Vamos a recibir en esta videollamada nada más y nada menos que a Nilda Gómez, ella está del otro lado y precisamente va a charlar con nosotros en este día tan especial. Nilda, un fuerte abrazo desde aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por mantener vivo el recuerdo de las 194 víctimas y sin hablar de los miles de heridos que han quedado en aquel 2004. Gracias a ustedes, la verdad, tengo que agradecerles profundamente el hecho de que siempre rememoren, recuerden, estén al lado de las víctimas, porque realmente esto es muy importante. A veces, digo, no se toma conciencia del lugar en el que queda una víctima y sobre todo los sobrevivientes en este caso. Hoy, en el acto que se hizo esta mañana en José de Paz, estaban las mamás de las víctimas fatales y estaban los sobrevivientes. Y vamos a tener que agregar una foto al monolito que hay en José de Paz, porque bueno, este año perdimos a Noemí Duarte, una sobreviviente de 33 años, deja dos chiquitos, hace un mes y piquito que falleció, y tiene que ver con esto que inhaló esa noche tan tremenda cuando es. Empezó a caer porque no tenía lugar para salir, porque el techo estaba con una construcción arriba, las ventanas estaban tapiadas, no había salida de emergencia y a ese humo tóxico lleno de veneno no le quedó más remedio que entrar en el cuerpo de los chicos y matarlos de a poco. Y en el caso de los sobrevivientes, bueno, es algo que ingresó y es letal y es progresivo, eso no se decanta, no sale. Entonces, siempre hay que estudiar, cosa que nunca se hizo, cuál es la relación entre las enfermedades de los sobrevivientes. Tenemos muchos chicos con cáncer y lo que inhalaron esa noche. Por Nilda, esto es tan importante. Sí. realmente nosotros te conocimos por la lucha, ¿no? Porque vos no dejaste de ser nunca una mamá, ¿eh? La mamá precisamente de un hijo que hoy estaría muy orgulloso, que lamentablemente lo perdiste, pero donde esté y te esté mirando, creo que se debe sentir orgullosísimo de la mamá que tiene porque esa tragedia, ese dolor se transformó en ayuda para los demás y vos seguiste adelante y hoy son un grupo de familias que se sostienen y que se mantienen en el dolor, ¿no? Al recibirte de abogada, ¿eso te abrió mucho, mucho las puertas para poder ayudar de esa forma? Sí, yo creo que esto fue también algo muy importante. A través de Familias por la Vida, no solamente se le da a las familias que van llegando, desgraciadamente, ¿no? Porque se va incrementando siempre el número de miembros, pero no se le da solamente ayuda judicial, es decir, entender la causa, asesoría legal. No, solo eso no, se le da mucho.
mucha contención. Y lo hace, por ejemplo, José de Paz Verónica, que es la mamá de uno de los chicos que murió a la salida de Escombro, con Laura, con Carolina, con la otra Carolina, con Rever. Y lo hacen desde Familias por la Vida, con esta red de contención emocional que creó Familias por la Vida y que está a cargo de Lila, un equipo de salud que trabaja sosteniendo a distintos grupos de familias que han tenido situaciones no necesariamente relacionadas con Cromañón, sino que han perdido a un ser querido. También se incorporó a Familias por la Vida, todo esto de honores y porque la gente se engancha con los proyectos, con las ideas, con los ideales de Familias por la Vida, se incorporó una especialista en duelo. Así que para el 2021, una especialista en duelo también va a estar trabajando en el equipo de salud. Bien. Y así, una hermana de la chica Seriara, la psicóloga, también va a estar trabajando. Bien. Ad honorem, obviamente, ¿no? Por el otro. Nilda. Por lo que no nosotros. Desde 2004, ¿no? Uno dice Cromañón y se nos vienen tantos nombres, tantas situaciones, Chaván, Callejeros, el hecho de que quieran reformar ahora ese lugar, ¿no? Que se haya perdido mucha evidencia, de que se haya convertido una buena, ¿no? En un pasaje. Bueno, tantas cosas se nos juntan, tantas emociones. ¿Qué es lo que, sí, es verdad. ¿Qué es lo que está ahora? ¿Cómo se lleva adelante? ¿En qué quedó todo esto? Y en este momento estamos luchando, y la verdad que nos encuentra 20, 21, 16 años con una fortaleza, si se quiere, increíble, porque a pesar de que hemos perdido 49 papás, fallecieron, Noemí Duarte, la sobreviviente número 18, estamos como muy, muy juntos, porque se han unido muchísimas víctimas, hemos creado junto con otras organizaciones la Mesa Federal de Organizaciones y Familiares de Víctimas de Delito, con lo cual nos encuentra, digamos, camino a cumplirse los 17 años, que empezará a partir de mañana, trabajando por la expropiación del lugar. Necesitamos que ese espacio sea un espacio de memoria y que muestre a todos lo que no debió pasar nunca. Es difícil ver imágenes de televisión así como que son muchas, digamos, durante estos 16 años, como que se van repitiendo. Entonces, por ahí muy necesario que los jóvenes, por ejemplo, los chicos que hoy tienen 16 años, no tienen ni idea de lo que es Cromañón, si sus docentes o si en su casa no se habla del tema. Entonces, es muy importante que los chicos sepan que a veces, cuando se junta la corrupción y la codicia, pueden provocar una muerte trágica, evitable, pero temprana y absurda. Bien. Por eso es importante que todos sepan a dónde van, dónde se meten, bien, dónde denunciar irregularidades. Y bueno, es un poco la tarea que Nilda, tenemos. Ese lugar. Claro que sí, realmente, eso es lo importante. Centrate un poquito en la imagen porque te estamos perdiendo. Ponete bien al medio, así te podemos ver bien, porque realmente es muy interesante lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque lo decís desde el dolor, pero también desde el alentar. Y ahora te quiero hacer una última pregunta, ya casi para despedirnos y me alejo un poco de todo lo periodístico. Quiero hablarle a la mamá, en lo personal. ¿Estuviste en el lugar del hecho y qué sentiste? Yo no entré a Cromañón, no pude todavía tener las fuerzas para ingresar a ese lugar. Solo vi las fotos. Fue poco a poco acercarnos incluso a la puerta. Hoy se encienden a las 22:50... 194 velitas en la puerta del boliche, justamente haciendo el reclamo de que ese espacio lo necesitamos como un espacio de memoria, pero es muy difícil. Ya llegar ahí, se agolpan las lágrimas, salen, aunque vos no quieras, igual las lágrimas, ya te digo, salen sin permiso y te nublan todo. Es un día muy triste, es un día realmente para recordarlos, pero también para reflexionar que hay responsables que se las llevaron de arriba de alguna manera, porque es muy poco la condena que se les dio en comparación a la forma en que mataron a nuestros hijos, porque esto fue una masacre. Y la verdad que cuanto más pasa el tiempo, más se convence uno de que hay que modificar muchas cosas dentro de la justicia, y no se trata solamente de las reformas de las que se están hablando, sino hay que modificar realmente el Código Penal y levantar un poquitito algunas penas de algunos delitos, porque son, la verdad que
no se puede matar y salir a, o no entrar directamente a la cárcel, ¿no? Y poner miles de artilugios ilegales y tener la pena. Yo creo que no estoy pidiendo la baja de la impunidad, no estoy pidiendo la pena de muerte, estoy pidiendo simplemente que si no hay una pena, si no hay una condena y si esa condena no es efectiva, estamos condenándonos todos a repetir otra vez. Y a Mariano ya lo mataron, no lo van a volver a matar. Y a los 194, 193 con Mariano ya los mataron. Nilda, pero hay muchos. Nilda, quédate segura y tranquila que Mariano está desde arriba dándote toda la fuerza junto a 193 jóvenes que están empujando para que esto no vuelva a pasar nunca más. Te mandamos un fuerte abrazo en el dolor y fuerza para todas esas familias que te acompañan. Gracias, muchas gracias. Bueno, fuerza. Así teníamos un duro testimonio, esta fecha que para muchos es festiva porque llega al final de año. Bueno, imagínense, ¿no? Lo que representa haber perdido familiares en una tragedia, en una trampa mortal. Y no solamente los que perdieron los familiares, sino los que quedaron heridos, más de 1.400 heridos esa noche. Fue un horror, realmente, que nunca más vuelva a pasar. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Luján ahora. Tenemos que hablar acerca de, bueno, problemas que tienen con la red de agua. Hay varios barrios que necesitan el líquido vital. Se está trabajando, las autoridades están trabajando sobre eso. Y vamos a escuchar el testimonio de Carlos Saraceno, que es el secretario de Servicios Públicos, quien da la siguiente respuesta. Lo que sucedió en aquel momento fue, bueno, algo muy poco usual, digo yo siempre, sobre todo con la rotura de la bomba del equipo número 5, que es el que le provee mayor presión a todo el sistema de Luján. Con la rotura aquella, bueno, se reparó a partir de ahí. Nosotros, que es lo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión, es ir solucionando y reparando las infinidades de pérdidas históricas que hay en todo el casco urbano, más en los barrios. Hemos reparado alrededor de unas 500 pérdidas, tenemos cerca de 100 pérdidas más en cartera para seguir reparando. Todo eso lo que genera es baja presión, baja de caudal, ¿no? Es agua que se está yendo. Ahora, puntualmente es una cuestión, lo que está sucediendo ahora es una cuestión estacional. Ha venido sucediendo desde todos los veranos. Puntualmente ahora se agrega la situación de la pandemia, donde la gente está más en sus viviendas, tiene más permanencia en sus viviendas, hace uso del recurso muchísimo más en cada una de sus viviendas. A eso hay que sumarlos, es una multiplicidad de factores. Y quiero dejar aclarado que esto es una desinversión de los últimos años grande en lo que es servicios sanitarios. La red troncal principal de todo lo que es el casco urbano de Luján tiene 75 años. En función a la red troncal se fueron haciendo las distintas derivaciones y los distintos anillos hídricos de Luján con las distintas bombas que se fueron agregando a través del tiempo. Hoy el consumo es mayor, la población crece y te vuelvo a repetir, el uso particularmente en esta época estacional es totalmente superior a lo que puede hacer en una primavera o salido en la época de verano. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es soluciones paliativas, que son reparaciones. Estamos poniendo en funcionamiento dos equipos, que uno es este, otro lo pusimos en funcionamiento en el barrio Parque Laza la semana pasada. Equipos que hace más de 6 años que estaban parados. Este equipo, así como lo ven, no está funcionando hace 6 años. Esta perforación inyecta agua en forma directa a la red, dándole presión justamente al barrio Villa del Parque, al barrio Eli y al barrio Amerino, que es donde hoy tenemos más puntualizados los focos de falta de agua, ¿no? Cuando yo hablo de soluciones paliativas es porque la solución definitiva la estamos trabajando con el intendente para dar una solución definitiva a esto, que es directamente el recambio completo de todo lo que es el sistema del anillo hídrico de Luján más las redes troncales principales, con sus conexiones domiciliarias. Yo quiero aclararte que hoy tenés conexiones todavía domiciliarias que son de plomo, que tienen 70 años, 75 años. Entonces, donde inyectás y generás presión dentro de la cañería, empezás a tener pérdidas, que son propias por
en algunos casos la película de material que tenés es finita como un papel. Entonces empezás a tener pérdidas de distintos tipos. A esas pérdidas las estamos atacando, con esas pérdidas estamos trabajando, más las pérdidas históricas que hemos recibido, ¿no? Porque estamos reparando también pérdidas de hace años y años que estaban y no se solucionaban. Muy bien, dejamos Luján y vamos a hablar de diputados. ¿Saben por qué? Porque se convirtió en ley esta fórmula de movilización, o sea, la fórmula de movilidad que va a permitir actualizar las jubilaciones. Y esto lo va a hacer de una manera muy especial. 50% lo va a tomar desde la ANSES, es decir, con los aportes de la ANSES. Y el otro 50% lo va a hacer con la variación salarial, ¿eh? Por lo menos hasta allí se llegó y se aprobó. ¿Y de qué manera? Se lo vamos a decir en números. 132 votos a favor y 119 en contra. Pero lo compartimos a continuación. A la votación por secretaría se dará lectura del resultado. 132 afirmativos, 119 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Les pido... Les pido, en consideración, el artículo primero de la presente ley del dictamen de mayoría. Ahora sí tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Sí, la propuesta es que quede redactado de la siguiente manera. Artículo 1, sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 32, movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos A, B, C, D, E y F del artículo 17 de la presente serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula que como anexo forma parte integrante de la presente ley. En ningún caso los haberes resultantes de la aplicación de dicho índice podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del IPC en el mismo periodo, ni podrá disminuirse el haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación. Gracias, diputado del Caño. Diputado Cacereto, ¿acepta la modificación? Sí, como miembro informante no aceptamos modificaciones al dictamen. Pedimos que se vote con la redacción que está en el orden del día. ¿Alguna otra propuesta de modificación al artículo primero? Bueno, entonces se va a votar el artículo primero del dictamen. Es votación nominal, ¿eh? Así teníamos entonces el reporte desde la Cámara de Diputados. Vamos ahora a invitarlos a que nos acompañen a nuestro Instagram, que es @canalprovincialoca, porque desde allí le vamos a contar que hubo importante actividad presidencial en José C. Paz. Se lo contamos a continuación. Fíjese, ahí estamos compartiendo directo desde nuestro Instagram, y sí, es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al gobernador bonaerense, que visitaron el distrito paseño. Allí están, precisamente, donde recorrió el impactante hospital oncológico y la Facultad de Medicina. Luego participaron de una reunión de trabajo donde se presentó el proyecto del Parque Industrial en José C. Paz. Así que visita presidencial también el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el distrito paseño junto a Mario Isi, el intendente, donde están recorriendo con muchas autoridades más, como estamos viendo, autoridades nacionales, bueno, las obras, y también fue el momento donde se presentó el proyecto del Parque Industrial de José C. Paz. Así que allí tenemos entonces, esta sería la última actividad presidencial del año que decidió realizarla, protocolarmente obviamente, en el distrito de José C. Paz, aquí en la región. Allí compartimos imágenes entonces de ese momento en
el distrito paceño. Muy bien, y ahora desde José C. Paz le decimos que vamos a hacer una pausa y regresamos con más información de toda la región. Ya volvemos. Deja que tu Toyota quede en manos de especialistas. Servicios para todos los modelos, repuestos originales y accesorios. Encontralos en Toyota San Miguel, Avenida Arturo Illia, ex Ruta 8, 4175, San Miguel. Solicita turno para tu Toyota al 0800-999-2020. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Finalizando un año de intenso trabajo, les deseo un 2021 con mucha felicidad y salud para todos. Muchas felicidades y el compromiso para el 2021 de que nuestra vocación por sanar seguirá firme. Queríamos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Felices fiestas y en el 2021 nos seguiremos adiestrando para cuidar a nuestro pueblo. Después de un año de mucho trabajo, les deseamos un 2021 con mucha paz y felicidad. Paseo San Miguel, centro comercial a cielo abierto. Más de 800 comercios te esperan.
Compra en San Miguel. Tenemos lo que buscas. Y aquí estamos, luego de la pausa, como lo prometimos, con más información. Ahora esa información se vuelve a traducir en una videollamada. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar de nuestros amigos de cuatro patas, generalmente o mayormente, de las mascotas, claro que sí. Y para eso vamos a recibir al doctor Ignacio Maldonado. Él es veterinario y ya está con nosotros. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, muchísimas gracias por estar presente, porque llega una nueva despedida de año y nosotros pensamos, ¿no?, en nuestras mascotas, qué sucede con ellos, con la pirotecnia. Si bien va disminuyendo, va camino a disminuir por muchas razones que la gente va entendiendo, no en todos los lugares se da, ¿no? ¿Y nuestras mascotas sufren? Sí, sí, sufren y mucho. Como dice usted, la gente va entendiendo y cada vez hay menos uso de la pirotecnia, pero todavía existen. Entonces los consejos que nosotros damos, primero, no usar la pirotecnia. Segundo, hay tres clases de mascotas. Una son los perros, que pasan desapercibidos, no sienten nada. Después está el segundo grupo, que son los perros que se tornan agresivos. Esos hay que tener mucho cuidado, sobre todo si hay algún menor, a la noche, con alguna lucecita o algún petardo, que los pueden morder. Eso es muy peligroso. Y el tercer grupo son los perros que, la verdad, la pasan mal, mucho miedo, fobia, riesgo para su salud, riesgo de lastimarse. Hay que tener mucho cuidado. A ver, doctor, nosotros compartiendo tal vez una festividad con la mascota, ¿es bueno, en ese momento donde hay gente que insiste, que tira cohetes, petardos, tenerlo con nosotros, hacerle sentir que nosotros estamos con ellos apoyándolos, o mantener distancia por las dudas, como dijo recién? No, indiferencia, lamentablemente indiferencia. Lo que hay que hacer con una mascota, lo ideal es que la mascota se quede en la casa propia, que no lo lleven a un lado en donde hay gente extraña, otros perros, en donde se pueden pelear. Indiferencia, la mascota tiene que estar encerrado en una habitación, sin la presencia de luces, de ruidos. Tampoco tiene que haber vidrios en donde pueda lesionarse, traspasarlos y cortarse. Pero en un lugar cerrado, que no lo molesten, que no haya gente que abra y cierre la puerta, en un lugar apartado, con agua y algún sonido suave, como para tratar de evitar los ruidos. Bueno, eso es muy importante saberlo. Pero mucha gente habla de que en algún momento se le da unas gotitas, se lo sedan. ¿Eso es conveniente? ¿Tiene que consultar, evidentemente, con un profesional antes de hacerlo? Sí, por supuesto, siempre consultar con el veterinario que lo atiende, siempre. Más allá de que es una medicación que se le puede dar, que uno lo puede dar en su casa, la recomendación es control primero de la mascota. No todas las mascotas pueden recibir el sedante, los típicos tranquilizantes que se utilizan. Siempre control con el veterinario, se pueden dar. Si uno intenta, primero que intente, lo que te explicaba, sacarlo de ese lugar, encerrarlos, y si la verdad pasaron fiestas muy mal, sí, hay que darle las gotitas, son unas gotitas que los tranquilizan. Lo que recomiendo con esas gotitas es que prueben antes, que no esperen a las fiestas para darle las gotitas, porque a veces tienen efecto lo que se llama paradojal, que uno lo intenta sedar y se estimulan más. Entonces hay que evaluar dosis, cantidad de gotitas,
cómo la tolera, cuánto le dura y cuándo hacerlo o cuándo empieza a funcionar antes de los ruidos de las 12 de la noche. Ahora, doctor, los gatos, ¿es aplicable lo mismo para ellos también o son distintos, digamos, en ese caso? No, lo mismo. Indiferencia, encerrarlos en algún lado. El gato es mucho más estresable. Así que encerrado en un lugar que no lo moleste nadie, que no estén libres, que no estén en el jardín, eso yo me olvidé de decir en las mascotas, en los perros, que no estén en el jardín, tienen que estar encerrados, que no estén en terrazas, sueltos no, ni atados. Encerrados en un lugar que tengan, que sea amplio, que se sientan cómodos, claro, pero claro. Encerrados. Y el gato es igual. Bien, ahora doctor, en muchos lugares donde no hay edificios, por ejemplo, después de las 12, es muy común ver pasar perros corriendo totalmente extraviados, ¿no? Desorientados, asustados, que después se terminan perdiendo porque no saben regresar o tienen miedo de regresar o no saben cómo hacerlo. Hay muchos perros que se pierden. Por eso el consejo siempre los perritos, más en esta época, collar y una chapita identificadora que tenga el teléfono para poder contactarse con el dueño. Eso es importante. Bien, doctor, muchísimas gracias. Seguramente vamos a volver a charlar porque hay muchos temas por delante, porque se vienen las vacaciones y los cuidados, pero de eso vamos a hablar después porque también viene el verano. Son temas recurrentes que siempre es bueno tener profesionales, como usted en este caso, para que nos ayude a que nuestras mascotas sigan estando bien como se merecen, cuidadas, amadas y de la mejor manera posible. ¿Le parece? Bueno, muchas gracias. Y aprovecho para mandarles un feliz año a ustedes y a todos sus televidentes. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, felicidades también. Bueno, allí lo sabe. Si usted quiere a su mascota, por favor, haga estos pequeños tips que les hemos dado recién para que de alguna manera ellos se sientan cuidados, queridos y que los protejan de la gente que todavía insiste en tirar cohetes y no solamente las mascotas. Usted sabe que los chicos con autismo también sufren mucho y cambiemos ruido por luces. ¿Qué le parece? Es una gran propuesta que se está dando en muchos lugares. De esa manera vamos a poder celebrar todos también, la mascota, los chicos, los abuelitos que por ahí se ponen muy nerviosos con esos estruendos que son terriblemente. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar precisamente de ellos, de los adultos mayores, así le gusta que le digan. Nosotros cariñosamente muchas veces le decimos abuelitos, pero porque los queremos de corazón. Y vamos precisamente a hablar con, integrantes del Centro de Jubilados, los Amigos de Muñiz. Que claro, el Centro de Jubilados, como muchos centros de jubilados, están cerrados. ¿Y cómo hicieron para pasar la pandemia, para seguir en contacto? Empezaron a utilizar la tecnología, cómo llevaron adelante estas distintas tareas. Nosotros hablamos nada más y nada menos que con Marta Colombo. Ella forma parte de la comisión del Centro de Jubilados y Pensionados, Los Amigos de Muñiz. Este año no se pudo abrir el centro por el tema de la pandemia y lógico, no podemos tampoco, hemos presentado un protocolo para poder abrir en algunos días al aire libre, ya que tenemos canchas de tejo, hay 4 canchas de tejos al aire libre, pero el tema es el siguiente, que nos dieron la autorización, pero 10 personas por día nada más. El tema es el siguiente, que los abuelos, algunos que viven solitos, quieren venir al centro para pasar el día. Y bueno, el tema fue que decidimos no abrir porque el tema era los baños. Te ponían Ustedes se tienen que cuidar, o sea, no hay otra, hay que cuidarse porque hay que cuidarnos entre todos. Sí, sí, obviamente que eso era lo que queríamos hacer nosotros. Ahora, pero siguieron las reuniones vía WhatsApp, de alguna manera siguieron conectados, ¿no? Sí, 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 con los juegos de té, de cartas, después con el buraco, algunos con el buraco, sí, o la canasta. Eso ayudó mucho, en tiempos difíciles ustedes sabían que el otro estaba virtualmente, pero estaba casi ahí acompañándolos. Sí, 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 sí. Y tenemos un grupo de la tercera edad, del grupo de Amigos de Muñiz. Están todos los días conectados, temprano, y deseándonos que
a ver si logramos poder tener, aunque sea un día por semana. Bien. Y de cara al 2021, ¿qué tienen planeado? Cuando ya se puedan hacer más cosas, siempre con todos los protocolos, ¿qué proyectos nuevos hay? Y proyectos tenemos que, ojalá que nos den la autorización el intendente, ya que es un centro bastante amplio, a nivel de talleres, hay centros de computación, biblioteca, gimnasia, Newcom, y bueno, que todo eso realmente lo manejaba Emma. La cabeza era Emma. Y mientras escuchábamos precisamente a Marta hablar, ¿no? Realmente compartíamos esas imágenes de archivo, de esos momentos felices, que sin duda van a volver en algún momento. Por ahora siguen cerrados, tienen que cuidarse, es lo que nos corresponde, cuidarnos entre todos. Pero cuánta felicidad había, ¿no? En esas imágenes de archivo, donde todos estaban unos al lado del otro. Yo creo que ya prontamente van a venir esos tiempos. Hay que resistir y hay que cuidarse. Eso es lo más importante. Así que ellos están en un perfil delicado. Por eso se tienen que cuidar mucho. Y por eso, por ahora, pueden aprovechar para soñar cuando ya todo esto pase, volver a esas imágenes que veíamos y los veíamos tan felices. Por ahora le encontraron la vuelta a la conectividad virtual, pero siguen adelante y eso es lo más importante. Vamos ahora hasta Moreno, vamos a hablar de una emotiva, bueno, jornada histórica, por así decirlo, porque comenzó la vacunación en ese distrito, nada más y nada menos que con el personal de salud, y de eso hablamos a continuación. Hablamos entonces de Moreno, la vacunación llegó a ese distrito y arrancó la campaña de vacunación más importante de la historia de la provincia. Y en el distrito de Moreno ya se comenzó a vacunar a trabajadoras y trabajadores de la salud, que es a quienes está dirigida en esta primera etapa. El plan provincial de vacunación gratuito, público y optativo contra el coronavirus tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18 años. En primera etapa se priorizará a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus. El plan público, gratuito y optativo de la provincia de Buenos Aires cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación. Por esto, para poder acceder a la vacunación, hay que sacar un turno y en esta primera etapa se tiene que tener entre 18 y 59 años y poder acreditar enfermedades preexistentes, ser mayor de 60 años o ser personal de salud policial o docente y auxiliar, ¿sí? Bueno, hay que tener algunas pautas de alarma. ¿Por qué? Porque la aplicación de cualquier vacuna es un proceso seguro, pero existen algunos efectos que pueden aparecer luego de su colocación. Y ellos son dolor, picazón, sensibilidad, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la aplicación, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos, pérdida de apetito, dolor muscular, dolor de articulaciones o sudoración. Estas son algunas pautas de alarma y esto es para tener en cuenta, porque la aplicación de cualquier vacuna, como dijimos, es un proceso seguro, pero existen algunos efectos que pueden aparecer luego de su colocación, ¿eh? Y esto es realmente una etapa histórica la que estamos viviendo, claro que sí. ¿Por qué? Porque se comienza con la vacunación para poner fin, ¿eh?, a nuestro enemigo invisible, el coronavirus. Y de esta manera, emotiva e histórica jornada en Moreno, se comenzó con la vacunación. Thank you.
Hablamos de deportes, hablamos ahora de fútbol y atención porque fue un partido no apto para cardíacos, el encuentro entre San Miguel y Fénix. San Miguel ganó 2-1 y le contamos los detalles. Vamos a hablar de San Miguel versus Fénix. Tenemos que hablar literalmente de un triunfo agónico de San Miguel. Mientras vemos imágenes del encuentro, les comento que San Miguel saltó al campo de juego con el regreso de Eduardo Méndez, formando una línea de tres debido al buen nivel que venían mostrando tanto Nicolás Agorreca como Lautaro Chávez hasta el momento. Y a pesar de las buenas intenciones del director técnico por jugar con ese sistema, no resultó. Seguimos viendo imágenes del encuentro y les decimos que cuando Fénix tenía el balón, la visita era frontal en el ataque y lastimaba. Tal es así que a los 14 minutos llegaría la apertura del marcador tras el desborde de Matías Sarmiento por el sector derecho, eludiendo al gallego Méndez. Posterior pase al medio y definición de Brian Converse, que llegó solo por el segundo palo. La segunda etapa, bueno, fue un monólogo del Trueno Verde y del buen fútbol que pregona el cuerpo técnico. A los 26 segundos, el local ocasionó la primera insinuación mediante un disparo de izquierda de Brian Martín, que 10 minutos más tarde disparó al arco y tras una serie de rebotes la pelota le quedó a Leguizamón, que marcó la igualdad para San Miguel. Fíjense, cuando el cuarto árbitro levantó el electrónico mostrando los 6 minutos de adición, fueron los jugadores de San Miguel, entre ellos Franco Quirós, de gran partido, los que se motivaron y fueron en busca de la alegría de la tarde. En ese mismo momento, llegaría a los 51 minutos, en una jugada similar a la del primer tanto, debido a que la trayectoria del balón se ensució en el camino, dio en el travesaño con el arquero ya vencido y quedó en medio del arco para que Leandro Leguizamón, el goleador de la tarde, tan solo tenga que empujarlo. De esta manera, San Miguel logró su primera victoria en condición de local del año y en la próxima visitará nada más y nada menos que a Defensores Unidos para iniciar un 2021 lleno, pero lleno de expectativas. Ahí tenemos el segundo gol, fíjense, miren. Pegan el palo y nada más que empujarlo. Fíjense, la alegría. No apto para cardíacos, porque hasta ese momento el empate estaba ahí. Y finalmente miren como, bueno, la alegría. Es, sí, algo raro que haya público, ¿no? Pero bueno, de a poquito nos vamos acostumbrando. A ver, ahí tenemos lo que era algo que nos tenemos que cuidar entre todos, ¿sí? O sea, por ahora los partidos tienen que seguir siendo de manera que todos podamos cuidarnos. Así que, bueno, allí vemos que estamos compartiendo el último gol. Muy bien, así entonces vamos a continuar con más información. Recién veíamos esta, esta situación de goles agónicas no apta para cardíacos. El triunfo agónico, como dijimos, del Trueno Verde, que venció a Fénix. Y en este caso vamos a hablar con alguien que está más que contento, el director técnico Gabriel Torres, del Club Atlético San Miguel, que nos va a decir cómo lo vivió y qué sintió sobre todo en el último tiempo. Ah, sí, la idea era esa, jugar. Creo que San Miguel está para eso, para jugar. Yo, segundo tiempo, no lo apretamos en todo lado, pero lo principal fue que el equipo quiso jugar. El primer tiempo no nos salió nada. El segundo tiempo, yo lo único que le pedí que empiecen a jugar. Como habíamos entrenado en la semana, saliendo de abajo, tratando de filtrar pelota. Creo que el segundo tiempo salió perfecto. Creo que ellos no pasaron mitad de cancha. Un partido perfecto. Perfecto, es lo que yo quiero de San Miguel. La verdad que estoy muy contento con este equipo. Creo que San Miguel tiene que ser esto. Atacar, y bueno, así se dan los resultados. La verdad que un partido muy bueno, sí, muy bueno, estoy muy contento. Y el autor de los goles, ¿qué podemos decir? Un Leguizamón que cuando lo trajiste siempre le diste la confianza, todos los partidos amistosos era titular y siempre lo apostaste por él. Y hoy cumplió con dos goles. No, yo con Legui, ¿sabes? Lo traje para eso, para que haga goles. Por ahí alguno no confiaba, por ahí a veces la gente por ahí un poco critica, pero yo tengo que tener la cabeza fría
y confiar en mi equipo, que es lo principal. Yo escucho a todos, pero la decisión siempre la tomo y creo que a veces me puedo equivocar, pero siempre para tomar decisión estoy. Como en el primer tiempo hice un cambio, Regule no tenía la culpa de nada, pero creo que cambié el sistema táctico y creo que dio el resultado. Es un fin de año atípico, ahora hay que pensar en CADU rápidamente, pero San Miguel logra ganar después de más de un año que no conseguía una victoria. La última fue torneo de apertura, la última fecha contra JJ Urquiza 1-0 acá. ¿Qué sensaciones también te deja eso? Porque es un plantel que tiene algunos jugadores de ese partido y tiene algunos refuerzos que realmente le sientan bien al equipo. No, el equipo se está preparando para jugar un buen torneo, el torneo que viene. Nosotros estamos preparando para eso. Esto, bueno, es un premio. Si se da, se da, vamos a ir a luchar allá. Vamos a ir con toda la gana para ver si se nos puede dar. Ojalá se nos dé. Si no, bueno, prepararnos para el torneo que viene, que creo que va a ser lo más importante para el club. Tratar de entrar a una Copa Argentina, tratar de clasificar un octogonal. El equipo fue creciendo, fue de menor a mayor y creo que, bueno, hoy demostró para qué estamos. Y un saludo para la gente también. Sí, fecha de fiesta. Aparte estamos invictos. Somos uno de los pocos equipos que terminamos en la zona invicta. Felicitaciones para San Miguel. Recordemos que está invicto, así que bueno, mucho trabajo, mucha preparación da sus frutos. Vamos a seguir hablando de deporte, vamos a seguir hablando de fútbol, de Primera C, y tenemos que hablar lamentablemente de la derrota del Lechero. Alem enfrentó a Midland y no le fue muy bien. 1-0 el marcador. Vamos a compartir imágenes del encuentro mientras seguimos hablando de fútbol, en este caso de Primera C. Tenemos que hablar de la nueva derrota del Lechero. Bueno, Leandro Eni Alem recibió a Ferrocarril Midland, General Rodríguez, y fue derrotado por la mínima diferencia con un tanto de penal de Marcelo Bursac. El Funebrero se llevó un buen resultado a Libertad, consiguiendo su primera victoria en el campeonato. Allí vamos a ver el tiro, fíjense, ahí está, abajo y a uno de los lados, el penal de Midland que le dio finalmente la victoria, el único gol del encuentro. Bueno, los dirigidos por Carlos Cordone llegaban con expectativas altas para el encuentro que iban a disputar frente a Midland. Venían de conseguir, recordemos, una victoria importante frente a Excursionistas. Sin embargo, el Funebrero amargó al equipo rodriguense y le impidió seguir con una buena seguidilla que venía de triunfos. En la primera etapa del encuentro, Alem tomó la iniciativa. Federico Chacón realizó dos remates al arco que generaron peligro. Sin embargo, minutos después llegaría una de las jugadas más importantes del partido. Tras una buena jugada colectiva de Midland, llegó al centro desde la izquierda buscando la cabeza de Vera Borda. Cuando el envío llegaba al área, el delantero sintió el contacto por la espalda de Kulich y dejó caerse. Justamente el árbitro compró, pitó, penal para Midland. Luego de la decisión del árbitro, Bursac cambió el penal por un gol, por un remate esquinado al palo izquierdo. Bustamante adivinó la intención, pero lamentablemente no lo pudo atajar como vimos recién en las imágenes. En el complemento, Alem salió a buscar el empate empujando a fuerza de pelotazos, sin muchas ideas, buscando principalmente el juego aéreo de sus delanteros. En los minutos finales, el partido estuvo bastante parado por los cambios que realizó Midland y también porque el Funebrero decidió cuidar el resultado. Eso quedó muy en claro. Hay que decir ahora que la próxima fecha, cuando retome la actividad futbolística, Alem visitará a El Porvenir. Lo hará en Herli. Así entonces, lamentamos contarles que, bueno, el Lechero tuvo una derrota. Fue de penal y allí estamos viendo, en este caso, el gol. Fíjese. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes, como siempre. Solo le pedimos que nos esperen un ratito. Regresamos con más luego de esta pausa.
en estas fiestas, cuidémonos todos. Y durante estos días que faltan, evitemos las reuniones sociales. Sobre todo si vamos a estar con personas mayores o grupos de riesgo. Capaz este año nos convendría separar a la familia y festejar con algunos el 24 y el 25 y otros el 31 y el 1. Tratemos de pasar las fiestas al aire libre y realmente sentarnos con la familia con que vivimos para así evitar contagios. También acordate de no compartir vasos ni cubiertos. Y de lavarte las manos y usar alcohol en gel. Además, usá el barbijo y respetá el distanciamiento. Y no tomes de la misma lata o botella que otras personas. Si sos un caso positivo, respetá el aislamiento. Y si tenés síntomas o tuviste contacto con un caso positivo, comunícate con el sistema de salud de tu localidad. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Preocupación por el tema de las cámaras. Quedarnos adentro. Cada persona en la calle es un riesgo. Día 35. Achatar la curva. El país paralizado. El virus existe, la pandemia no. Problemas también de las bromas. Social. Ganar la curva. ¿Que si fue un año difícil? Sí, lo sabemos. Tuvimos el peor año. Pero ¿sabes qué? Vienen tiempos mejores. Tiempos mejores. Esforzate una vez más. Continúa dando lo mejor. Vale la pena que lo hagas. Porque todo será posible. Te deseamos un feliz 2021. Canal Provincial. Telered. Muy queridos hermanos, estamos próximos a la Navidad. El pesebre nos regala esa delicadeza de Dios. Es como una nueva caricia que nos hace nuestro Padre Dios en este tiempo de pandemia. Con el pesebre recordamos que Jesús se hizo niño, se hizo frágil, como uno de tantos, como esos que se están gestando en los santuarios de la vida, que son las madres. Que el Señor, que viene a salvarnos, que también nos sana, nos perdona, sea también una gracia en esta Navidad para no perder el aliento y la esperanza de permanecer unidos y muy fuertes. No sabemos lo que va a tardar esta pandemia, lo que sí sabemos es que con Él lo podemos todo. Que el niño Jesús sea la alegría en el hogar de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, aquí estamos luego de la pausa cumpliendo con lo prometido. Le dijimos que teníamos más información y ahora esa información se traduce en una nueva videollamada. Y vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de literatura. ¿Sabe por qué? Y claro que sí, porque ya nació, así lo podemos decir, ya nació la obra literaria de nada más y nada menos que de Marcos Ayerra. Y estamos hablando de El futuro de Argentino. Recuerda que él nos visitó, estuvimos hablando con él cuando todo era un proyecto que estaba a punto de ver la luz. Pero ahora lo tenemos del otro lado y le damos la bienvenida. Marcos, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Marcos, ¿cómo andás? Bueno. Genial, ya nació, ya es una realidad. Cuando hablamos por primera vez del futuro de Argentino, era un anillado, veníamos con muchas expectativas, veníamos con un montón de trabajo durante años y ahora ya está. Ya se puede decir que oficialmente es libro, ¿verdad? Exacto, la verdad que sí, siento mucha satisfacción, ¿no? Aprendí en este proceso que cuando uno lanza un libro se hace una especie de regalo a sí mismo, ¿no? Es compartir algo muy íntimo y tuve mucha ayuda de la municipalidad, lo pude lanzar en la noche de los libros, ya está en venta en las librerías de Bellavista, Mercado Libre, es una gran satisfacción. Bien, bueno, vamos a contarle a la gente que por ahí te está mirando por primera vez, que desde Bellavista nace una historia pero futurística total, ¿no? A ver, danos una sinopsis de este libro, estamos hablando de Argentina pero no de nuestro presente, sino desde el futuro. Exacto. Este libro es escrito en el año 2060 por Camila, que es una joven que en esa época tiene menos de 30 años y que decide describir, o documentar el renacimiento argentino, el periodo en el cual Argentina sale adelante, ¿no? Y bueno, este libro cuenta a través de ella la historia en la cual primero Argentina implosiona en el año 2025, donde tocamos fondo como grupo social, una época de mucha tristeza, y cómo desde ahí Argentina renace. Y Camila, bueno, es la nieta de Argentino, Argentino es el personaje principal, uno de los líderes del Renacimiento, y bueno, entonces ella vivió muy de cerca todo lo que pasó con las formas sociales, con la educación, con la cultura, el impacto de la tecnología, bueno, etcétera, un montón de aspectos de la nueva Argentina que ella describe. Bueno, realmente, no es un libro de futurología, pero nos augura una linda forma de volver a encontrarnos con ideas básicas, simples, que nos pueden llegar a ser esa gran nación que siempre soñamos ser y que en algún momento lo fuimos. Sí, bueno, sí, yo creo en eso. Lo que me inspiró a escribir el libro es ese deseo, primero que tengo una gran esperanza en la Argentina, porque creo en nosotros mismos, en nuestra capacidad humana como grupo social. Uno en Argentina ve constantemente grandeza, heroísmo, gente súper generosa, y por otro lado nos va tan mal, ¿no? Entonces, y en esta época de tanta desesperanza, donde estamos viendo que en algunos casos se van los hijos, cierran las empresas, hay mucha tristeza, yo como creo en que tenemos futuro, bueno, quise de alguna manera transmitir esperanza, inspirar, ¿no? Porque yo creo que solo saldremos adelante si cambiamos las personas, ¿no? Que no podemos esperar que los liderazgos políticos nos traigan la solución o que la solución venga de las peleas ideológicas, sino que la solución solo va a venir si nosotros tomamos conciencia, como despertamos como personas y somos protagonistas del futuro y desde ahí poder tener una Argentina nueva, ¿no? Bien, bueno, vos sabés que genera mucha intriga, ¿no? El hecho de conocerlo. Yo todavía no lo leí, pero a ver, si te hago una pregunta, a ver si me la puedes responder, aunque me puedes quizás orientar. Camila, que es una de las personajes principales, ¿ya nació hoy al 2020? ¿Ya nació? No, a ver, déjame hacer cuentas. Camila nace en el año 2030. Bien. Y ella vive, bueno, ella es de Bellavista, como casi todos los personajes, y es San Miguel, es de partido, digamos, y ella vive a través de su abuelo, de sus padres, sus amigos, todo el periodo de Renacimiento. Ella no vive la implosión. Ahí está, eso está. Bueno, decime un poquito, ¿cómo puede hacer la gente para encontrarse contigo con el libro? Por último, ya para irnos despidiendo. Bueno, el libro está en librería Las Palabras, Saint-Exupéry, Uno.
de San Miguel y Bellavista, y después está en Mercado Libre y hay un ebook en Amazon. Y después yo tengo un Instagram que es Ayerra Marcos, que está dedicado al libro. Genial, te agradecemos muchísimo, te felicitamos por este nacimiento formal de tu libro, de tu obra, y éxitos, ¿eh? Y adelante, porque coincidimos en el deseo de que Argentina puede ser un gran país, solo tenemos que ponernos de acuerdo. Está todo armado, hay que enfilarnos, ¿eh? Gracias, José, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, allí lo teníamos a él, el autor del libro de, nosotros lo conocemos, El futuro de Argentino, y hemos hablado anteriormente de esto, pero ya es una formalidad, ya está oficialmente el libro en la calle. Vamos ahora hasta Malvinas, Argentina, dejamos Bellavita, San Miguel, ¿no? La literatura, y vamos a hablar de las vacunas, porque comenzó la vacunación contra el coronavirus. Hay 450 dosis, en este caso, que son exclusivas para personal de salud. Vamos a hablar entonces de que se aplicaron las primeras vacunas contra el COVID-19 en Malvinas Argentinas. La médica Ana Valentinús, una de las coordinadoras de medicina preventiva de Malvinas Argentinas, comentó: se están estableciendo fases de aplicación. Se va a vacunar primero al personal de salud, personal esencial, y después población de riesgo. Estamos recibiendo en forma escalonada la cantidad de dosis. Para vacunarse, los profesionales de la salud se inscriben previamente en la página de la provincia de Buenos Aires y el turno es aprobado para cada persona por el propio Ministerio de Salud Provincial. Como en los otros 17 centros de la provincia de Buenos Aires, Malvinas Argentinas recibió 450 dosis. Son para vacunar, en principio, al personal de terapia intensiva y unidad coronaria. Y hoy aplicamos el componente 1 y la segunda dosis la aplicaremos el 19 de enero. Está anunciado que en las próximas semanas nos va a llegar una nueva tanda de vacunas, aseguró Valentinús. Es una nueva vacuna y, como cualquier otra vacuna, se la observa. Luego de ser aplicada, los hacemos esperar media hora por si aparecen reacciones alérgicas. Cuando se van, le damos una alerta por si aparecen reacciones tardías y le brindamos la información de a dónde consultar en caso de que aparezcan, explicó así la profesional. Las primeras personas en haber sido vacunadas tienen que volver a los 21 días para la segunda dosis. Se harán unas 35 aplicaciones por día. Allí entonces se aplicaron las primeras vacunas contra COVID-19 en Malvinas Argentinas. Muy bien, vamos a tener en un ratito saludos muy especiales de los vecinos de la región que están augurando un año nuevo, bueno, con mucha felicidad. Pero todo eso lo vamos a ver, ¿sabe cuándo? Después de la pausa. Va a tener que esperar a nuestro regreso para compartir esta nota de color. Ya venimos. Zonas del país en donde el número de casos disminuyó, pudimos pasar del ASPO al DISPO. ¿Qué es el DISPO? El distanciamiento social preventivo y obligatorio tiene como objetivo la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, con todos los cuidados y resguardos recomendados. El hecho de que no haya aislamiento no significa que no haya riesgo ni que haya terminado la pandemia. Por eso es muy importante seguir cumpliendo con los principales cuidados. ¿Qué nuevas actividades están autorizadas? Reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios públicos al aire libre, respetando las medidas de cuidado. Actividades deportivas y artísticas de menos de 10 personas.
Para las actividades en lugares cerrados, deberá garantizarse la distancia social de 2 metros entre las y los concurrentes y la ventilación adecuada del ambiente. ¿Qué actividades no están autorizadas? Eventos, encuentros sociales y familiares o actividades que no permitan mantener 2 metros de distancia entre los participantes. Concurrir a cines, clubes, centros culturales. Reuniones sociales en el trabajo sin respetar los cuidados básicos. La vacuna está muy cerca, pero la pandemia no terminó. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Una casa es un lugar donde nacen sueños. Se construyen proyectos. Se escriben historias. Una casa es ese lugar que merece ser vivido. Para que las familias de todo el país puedan alcanzar ese sueño, el Gobierno Nacional lanza Casa Propia, un programa destinado a brindar más de 200.000 soluciones habitacionales. Un Estado presente que invierte 890.000 millones de pesos para garantizar un derecho fundamental. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. 5.000 de nuestros científicos y científicas presentaron más de 1.400 proyectos que originaron decenas de herramientas para enfrentar la pandemia. Crearon en menos de 6 meses 5 kits de detección rápida del virus COVID-19, 3 de detección molecular de virus y 2 de detección de anticuerpos, un suero terapéutico hiperinmune basado en anticuerpos equinos y una tecnología textil antiviral para la producción de barbijos de uso social. Además, están produciendo más de 200 millones de dosis de la vacuna de Oxford. No es ninguna ciencia, es volver a apoyar a nuestros científicos y científicas. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Aquí estamos luego de la pausa y vamos a cumplir con lo que prometimos. Claro que sí, el 2020 se va, un año que ya nadie quiere recordar. Bueno, otros dicen que nos dejó muchas enseñanzas, claro que sí. Sin embargo, hay un grupo de vecinos de la región que charló con nosotros y que lo que quieren es dejar buenos deseos. ¿Realmente quiere conocerlo? Bueno, escuche cada uno de ellos que nos brindan su tiempo y también su alegría, además de estos buenos deseos. Lo compartimos. Thank you.
que se termine esta pandemia y que podamos vivir en paz. Muy bien, ¿cómo le fue este año realmente con el tema de la salud? ¿Se cuidó mucho? Sí, yo me quedé adentro, no salgo. Salgo muy bien. Cuando tengo necesidad de comprar algo y nada más. Muy bien, ¿y quién la acompaña? Mi hija. Bueno, ¿cómo te llamas? Pilar. Bueno, Pilar, contame un poquito, este año que se va, ¿qué te deja? ¿Qué decías para el próximo? Y fue un año muy difícil, yo soy estudiante, estoy terminando, terminé el instituto de formación docente de nivel inicial. Tuvo su lado positivo y su lado negativo estudiar virtualmente, pero creo que afectó mucho a la educación, a la economía y demás. Pero bueno, yo espero que lo que pasó este año sea, funcione para que el año que viene sea mejor y que todos, digamos, cumplan sus deseos, sus metas y todo lo que no pudieron hacer este año se vea reflejado en el otro. Como futura docente, sin duda, esto marca un antes y un después, ¿verdad? Sí, es, por un lado capaz te ayuda porque son herramientas que capaz en otros años te puede volver a pasar, te puede volver a pasar que haya un giro virtual, y entonces fue una herramienta que te sirve, pero al mismo tiempo cuesta mucho estudiar virtualmente. Esperemos venga un mejor año, así que 2021 te esperamos con todo, un poquito menos de COVID y que sea lo mejor para todos. ¿Se cuidó mucho durante este año? Sí, todos estos meses. Bueno, y ahora por el calor ni te digo, este barbijo. Bueno, pero hay que cuidarse, ¿verdad? Y lo importante es la familia, ¿no? Obviamente. Siempre la familia, teniendo en cuenta alcohol, barbijo. Nos podemos saludar igual. Teniendo todos los protocolos presentes. Siempre. Navidad y para Año Nuevo lo mismo. Se espera que haya más laburo, que haya más todo. Todo un año difícil el 2020, ¿no? Sí. La pandemia, olvídate. Justamente para que el 2021 sea un poco mejor, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué deseo le expresarías ahora? Y mucho cosas. ¿Cómo va? ¿Felicidad y trabajo? Felicidad y trabajo. Bueno, a esperar que las cosas mejoren. Trabajo, salud, amor. Y nada, y bueno, que las cosas empiecen a girar como estaban antes. Y a seguir cuidándose, ¿no? Y a seguir cuidándose principalmente. ¿De qué barrio sos? De Malvinas, Argentina, Gran Bur. Salud para todos, principalmente, que es lo más importante. Eso es importante, a seguir cuidándose, como decimos, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. El 2020 fue muy difícil y esperemos que este año nos traiga un poco más de felicidad, ¿no? Sí, principalmente salud, que es la base de todo. Y para mucha gente, trabajo también. Bien, ¿y la familia? Y sí, hay que cuidarse, hay que cuidar a la familia sobre todo, bien, a los adultos mayores. Bien. Y bueno, y eso, cuidarse mucho uno para cuidar a los demás también. Bueno, muy bien. Y la vemos que está con alcohol en gel y todo eso, por las dudas. ¿Quién la acompaña? Mi niño. ¿Cómo te llamas? Bautista. Bueno, ¿un deseo para la gente para el 2021? Ok, deseo que todos se cuiden y que algún día podamos terminar con esta pandemia. Y que sea mucho mejor, que pase todo esto del virus. Sí, la verdad que haya más trabajo, ¿no? Para todos los que se quedan sin trabajo. ¿Y la familia? Bien, bien, todos bien, gracias a Dios. Cuidarse, a seguir cuidándose, ¿verdad? No, sí, sí. ¿A no bajar los brazos? Sí, no, se vienen etapas difíciles. Muy bien, ¿de qué barrio es, señora? De Santa Rita, José Paz. Bueno, y qué lindo los saluditos y los mensajitos de los vecinos de la región. Y aprovecho para mandar un saludo a Ana María Castro de Pilar, que nos contó un pajarito que termina su jornada laboral y enciende Canal Provincial y se informa con nosotros. Así que muchísimas gracias a Ana María Castro. Ella es médica estética, pero cuando termina su jornada nos mira y se entera de todo y allí la acompañamos. Por supuesto que ustedes también nos acompañan y antes de despedirnos, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a contarles qué va a pasar con el clima, porque el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente. Y ya tenemos aquí el pronóstico extendido que nos da el Servicio Meteorológico Nacional. Y allí, como se lo venimos anunciando desde ayer, con todos los protocolos, por favor, pero mesa afuera. Mesa afuera, porque no va a haber lluvia, va a estar el cielo despejado, no va a haber viento, no va a haber mosquito, no va a haber nada. Mire, la verdad que es la despedida ideal, cuidándose, como le acabo de decir, con todos los protocolos, 17 de mínima, 29 de máxima. Hasta la temperatura juega a favor, así que bueno, qué mejor manera de pasarla en familia, reducidos evidentemente, con barbijo, no compartan las vajillas, tengan siempre el alcohol presente, el distanciamiento.
y sabe que se está cuidando usted y está cuidando a los suyos, que es lo que más quiere en el mundo. Los va a tener allí, pero por favor cuídense. El viernes, ¿cómo arranca el año nuevo? Bueno, 19 de mínima, 34 de máxima. Ya ahí, bueno, vamos a tener algunas nubes dando vuelta por la región, pero usted ya sabe que el 2020 dejó de existir para ese momento. El día sábado, soleado, 21 de mínima, 34 de máxima. Vamos a tener cielo despejado durante toda la jornada. Le reiteramos, por favor, celebre con todos los protocolos. No se olviden, porque este es un año distinto a todos. Porque por ahí uno dice que ya llegan las fiestas, llega el fin de año, hacemos lo de siempre. No. Cuídese, porque lo queremos ver informados, como hacemos siempre, pero también que, bueno, siga teniendo buena salud. Ahora sí, nos despedimos y con las noticias nos encontramos prontito. Muchas gracias.